justamente para hablar de lo que es esta buena noticia, de este proyecto que comprende tres tramos, corríjame si me equivoco, primera parte de Ruta Provincial número 4, Ruta Provincial 42, Ruta Provincial 44 y Ruta Provincial 53. Así es. En el tramo 1 también está comprendida la Ruta 56, aparte de la 4. Okay. Hay un tramo de la 56 también. Ok. ¿Cuál es el plazo de obra? ¿Cómo van a empezar el trabajo para que la gente también entienda? Y obviamente, ¿de dónde se sacan los fondos? Porque esto también es importantísimo. Sí, mirá, en realidad son tres tramos que nosotros, cuando lo licitamos, o sea, se podían presentar por separado. O sea, para nosotros son como tres obras distintas. Son todas con fondos exclusivamente de la provincia. Okay. Fondos de la provincia de Jujuy. Y los tres tramos tienen tiempo de obra distinto. Por ejemplo, el tramo 1, que es de la ruta 4 y también comprende parte de la ruta 56, el plazo son de 12 meses. Okay. El tramo 2, que es de la ruta 42 y la 43, que es Monterrico, El Carmen, Los Lapachos, esas son de 16 meses. Y el tramo 3, que es de Las Pampitas hasta Puesto Viejo, ese también es de 12 meses de obra. En este contexto, es importante hablar de la colaboración que van a solicitar y van a necesitar por parte de los conductores que transitan por el lugar, porque casualmente son lugares que tienen habitualmente mucha concurrencia. Sí, sí, son rutas, la verdad que son muy transitadas, tanto los tramos 1, que nosotros le llamamos el tramo turístico, como el tramo 2 y tramo 3, que son de la parte productiva, ¿viste?, de la zona productiva de Jujuy. La verdad que tiene mucho tránsito, entonces le pedimos paciencia a los conductores y mucha precaución, porque van a empezar a ver muchas máquinas trabajando, los obreros. Nosotros a partir de mañana ya en el tramo de la ruta 9, que es el palme con la ruta 4, comúnmente conocido como la Nogales, hasta el Puente Negro, ya va a haber gente trabajando con la zona de bacheo, después va a ser el repavimentado. En el transcurso de la semana también vamos a empezar la zona de Reyes, de a partir de la rotonda de Reyes, y a partir del 5 de septiembre aproximadamente ya vamos a empezar en la zona del Carmen, en la zona la ruta 42-43. Esos son los tramos que vamos a empezar en estos días. En este contexto, y por último le preguntamos, Hugo, la idea, independientemente de que esto se logra gracias a un convenio que firman con una empresa de construcción privada y el gobierno de la provincia, ¿es seguir avanzando sobre otras rutas provinciales? Sí, sí, sí. Por ejemplo, nosotros ya tenemos en estudio, estamos finiquitando los detalles para otro tramo de la ruta 4, pero este es el tramo comprendido desde la avenida Bolivia hasta el inicio del GAM 5, esa obra también la vamos a licitar. Okay.